De repente, cuando antes de montarnos en el avión ni siquiera nos enteramos de que se habían perdido las maletas de Javi. Le perdieron los patines, que eso no fue su culpa. Todos los patinadores entrenando y Javi con las gafas puestas ahí sentado en las gradas. Yo no sé si luego por dentro él estaba tan, pero por fuera parecía como, vamos, que si no venían los patines porque no pasaba nada. Llegaron los patines, pedimos un entrenamiento especial para él y no, en el reglamento no nos lo permitieron. ¿Va a ser capaz Javier, después de la experiencia que ha vivido, de tener el temple y la tranquilidad de salir en una final y ganar a todos estos? Bueno, pues lo hizo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Javier Fernández! Cuando quedé campeón de Europa, digo, no me lo puedo creer. De verdad que no me lo puedo creer. Yo, Javier Fernández. El patinaje era un deporte absolutamente desconocido por todos y seguido por nadie. Y ahora el patinaje es un deporte conocido por todos y seguido por mucha gente. Muy bien, Javi. Nunca, jamás podremos devolverle, retornarle a Javi lo que él ha hecho por el patinaje. Eso es absolutamente imposible. What he's done as a skater for Spain, it's a ton of pressure. It's a ton of pressure that he hides, I think. I think he hides it with his chuckle and with his seemingly laissez-faire attitude, but I'm certain it has been really important to him. He took that very seriously. The skating misses Javi. There was a void when he left, and that's why the world says he shouldn't have retired. But for Javi, the time was right, and he was always, when he was competing, he talked about one of his dreams was bringing the sport to Spain, and he's doing that in a big way, and Brian and I fully support him in that.